todos los días. Desde la frecuencia estelar de Alfa Radio, te habla Don Ventura. Para recordarte que... tú eres tu destino. Buenos días, Lima. Buenos días, amigo, amiga que me escuchas. Empieza un nuevo día y tú seguramente te preguntarás, ¿cómo me irá hoy? ¿Tendré suerte? ¿Me espera un día bueno o malo? Pero escucha, cambia todas esas preguntas por esta otra. ¿Qué voy a hacer yo para que el día de hoy sea mejor que ayer? Esa es la cuestión. ¿Qué hago yo por mí mismo? Tú con tu esfuerzo eres el único que puede convertir un día malo en uno bueno. Porque tú eres tu destino. Respondo a la carta de la amiga Pilar N. que se queja todo el tiempo de su mala suerte. No, Pilar. Lo que a ti te ha faltado es coraje, decisión, empeño para salir adelante. No has logrado terminar tus estudios, es verdad. Pero pudiste seguir luchando. ¿No me crees? Déjame que te cuente una historia. Este era un hijo ilegítimo que nunca vio como tú a su padre, que nunca aprendió como tú a leer y escribir, que pasó su infancia en la miseria, entre la basura, criando chanchos. Pues bien, ese hombre nunca se resignó a esa vida. Luchó por su destino y con los años llegó a dominar uno de los imperios más vastos y ricos de la historia. Su nombre, Don Francisco Pizarro, el fundador de esta hermosa ciudad. Y como él existieron y existen muchos otros que no se conformaron y vencieron a la adversidad, alcanzando éxito, fama y fortuna. ¿Dónde está la suerte? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha tocado? Convéncete, querida Pilar. La suerte solo es el pretexto de los fracasados. Todos podemos triunfar si en verdad lo queremos. Todo está en el estado mental, como dice el doctor Barnard. La vida es como un barco que atraviesa el océano. ¿Quieres ser tú el capitán de ese barco? ¿O te conformas con ser un pasajero más? Algo que se deja arrastrar por la corriente. Solo tú tienes la respuesta, porque tú eres tu destino. ¿Probamos con ese también? El último. Dame el centímetro. Carácter, ¿otra vez lo escondiste? No te molestes tanto, hombre. Aquí está. Agarra tú de ese lado. Estira bien. ¿También es más grande? También, como 30 centímetros. ¿Qué te dije? Sí, yo vi que la nuestra estaba quedando angosta. Pero buen caso me hiciste. Ahora vas a tener que ir donde Solís para que rompan de nuevo. Y parece que ayer tampoco han trabajado. Es la de nunca acabar. A este paso vamos a reventar los dos y ellos recién van a estar vaciando el techo. Pero un albañil, alguien debería estar. ¿Qué habrá pasado? Ve tú a saber. ¿Querrán más plata? Eso sí estaría bueno. Mañana mismo me va a escuchar ese Solís. Y de paso, ¿qué le dices lo de la puerta? Dale con la bendita puerta, carácter. Pero es que esas son las cosas que uno va dejando para después y al final quedan un espanto. ¿Ya no te acuerdas del entierro de Techi Garrido? Le hicieron el hueco para el cajón tan chico que a la hora de meterlo no entraba. Empujaban, jalaban, sudaban los hombres y nada. Pobre Techi, qué manera de zamaquearla. A ella que era tan delicada.
deja en paz a la difunta y vámonos ya. Todavía tenemos las cobranzas. No vamos a rezarle a Davidito. Le prometí un rosario. Mañana le rezas dos. Tu hijo no se va a ir de donde está. En cambio, los inquilinos se nos pueden escapar por demorones. Buenos días. ¿Qué tal, doña Jesucita? Don Lizardo, usted cada día más joven. Adelante. Aquí nomás, señora. Estamos con el tiempo. Ay, como todos. ¿Me esperan un cinquito? Sírvase, cuéntelo y me da mi recibito. Así está bien, gracias. Por si acaso el señor Sánchez no está. ¿Le dijo algo? No. Pero parece que le han cambiado el horario en el trabajo. Ahora sale muy temprano y regresa a las 2 de la tarde. Ay, pero no es que yo esté pendiente de lo que hace, sino que él pasa siempre frente a mi puerta. Gracias. ¿No le ha dejado nada? Háganos un servicio, señora Elcilla. Dígale a Sánchez que vamos a regresar. Y si no va a estar, que por lo menos tenga la delicadeza de dejarle a usted la plata. No se hace capinar por gusto a los viejos. ¿Cómo no, don Lizardo? Cerró, señora. Ya no más. Ya nos vamos. Hasta luego. Que les vaya bien. Otro día. Grita lo mejor. Pasa. Ah, señora, ¿cómo está? Usted siempre tan puntual. Así debía ser el gobierno, pues, para pagar. Hasta el día de hoy los empleados públicos no han cobrado. Mi esposo dice que si esto no se soluciona, se van a la huelga. ¿Se acuerda del negocio que me iba a salir? ¿De qué le hablé, pues, señora? Así te lo agarro. Falta una firmita, nada más. Pero como siempre, en totallar la política, pues, se lo dieron a otro. Por tarjetazo, además. ¿Sabe de quién? El presidente, pues, señora. Tanto que prometía que los jubilados por aquí, que los jubilados por allá, que el reintegro. Mire la porquería que nos pagan. Mi esposo dejó un sobre. Ay, no sé dónde lo he puesto. Este chico agarra todo. Solo falta que se haya perdido. Pero ahora, ¿quién se manda a hacer un terno? Un buen pantalón. No hay trabajo, doña Jesús. Esto es inaceptable. Inaceptable. Todo tiene su límite, señor Shimura. Señor Shimura, son 8 meses que nos tiene así. ¿Nos toma usted por idiotas? No, por favor. Yo a usted y a su señora los aprecio mucho, por Diosito. Pues guárdese su aprecio y páguenos lo que nos debe. ¿Quién más quisiera, señor? Pero ya ve usted, cuando no se puede, no se puede. Para eso se trabaja, pues. ¿O qué cree, que la plata le va a caer del cielo? ¿Quién más quisiera, pues, señor? ¿Y cómo para empinar el codo, si tiene? Un momentito, señor. Yo lo respeto. Pero si se me va a poner faltoso, entonces me guardo y aquí murió el payaso. ¡Zángano! ¡Sanguijuela! Cálmate. ¡Carácter! ¿Cómo quieres que me calme, cucha, con este lacra social ahí? Señor Shimura, mi marido está un poco alterado. Pero póngase usted en nuestro lugar. Solo pedimos lo justo. Son 8 meses que usted no paga. Yo entiendo, señora, pero no tengo plata. ¿Qué quiere que haga si no tengo? Plata puede que no, pero tendrá alguna cosa. ¿Cómo qué? Algo que pueda venderse o empeñarse. Como un televisor. O una cocina. O una lavadora. Hasta una licuadora le aceptaría. Nada. Todo eso se lo llevó mi mujer. Me limpió la casa esa desgraciada. Algo tiene que tener, cualquier cosa. Señor Shimura, todos tenemos algo. Bueno, sí, algo tengo. Pero no creo que les interese. ¿Lo quieren ver? Por supuesto. Adelante, por favor. Ahí está. Lo único que me dejó la desgraciada. Es cuestión de engordar un poco y venderlo, nada más. ¿Qué dicen? ¿Se lo llevan? Seguro que era por aquí. Claro, ¿ya no te acuerdas? Mucho me voy a acordar de donde vivía la sirvienta. Mechita. Y tampoco era sirvienta. Sí, ya sé.
ama de llaves. ¿Señora Jesucita? ¿Es usted? Sí. ¿Cómo supiste? Oh, don Lizardo, ¿pero cómo han venido hasta acá los señores? ¿Puedes ver? No, señora, más quisiera. Es que anoche me he soñado con ustedes y me he despertado pensando, ¿qué será de los señores tanto tiempo? Así que apenas oí la puerta, se me puso. Increíble. ¡Tomás! ¡César! ¡Vengan acá! Pero pasen, pasen, por favor. No sé si convenga con lo que te hemos traído. ¿Me han traído algo a mí? Sí, Mechita, un regalo. Por todos los años que nos ha servido. Pero, señora... ¿Qué cosa? Son tus nietos. Sí, Tomás y César el mayor. ¿No saben saludar? Saluden a doña Jesús y a don Lizardo. Déjalos. ¿Cómo han crecido? ¿Van al colegio? No, si yo pudiera trabajar, pero como ya no me valgo, el César me ayuda lavando carros y el Tomás en la casa. ¿Pero cómo? ¿Y tu hija dónde está? Oh, esa malagradecida. Se fue a los Estados Unidos. Dijo que para mandar plata. Y ya ni escribe, señora. Para eso no cría a los hijos. ¡Qué barbaridad! ¡Cuidado! ¡Es un animalazo, abuela! ¿Pero qué me han traído los señores? ¿Un pavo? No, Mechita. Un chancho. ¿Un chancho? Sí, un chancho. Ese animal puede ayudarte a solucionar tu problema. Y el de tus nietos también. Mira, se trata de engordarlo un poco y listo, lo vendes. ¿No, Lizardo? ¿Qué comen los chanchos? Basura. Y por aquí no debe ser difícil encontrar basura. Diego. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor. Ustedes son tan buenos. Como mi compadre, que es cojito. A él no le preocupan las salsas. ¿No ven que su carro no chupa gasolina? Esto me hace recordar una cosa que vi el otro día. Era un tipo que no tenía brazos, o sea, que era manquito. Y caminaba de una forma muy especial. Caminaba así. Así caminaba, amigos. Un amigo mío se me acercó y me dijo, oiga, lo que es la vida, ¿no? Manco y marica el pobre. El amigo se acercó y le dijo, ¿cuál tu marica? ¿Cuál tu marica? O sea que a ti nunca te ha picado el pozo. Pero como tú no eres manco, me vas a aplaudir muy bonito. Pero como los aplausos no engordan, te vas a llevar una mano al pecho y otra al bolsillo derecho. Porque la vida está muy difícil, hermano. Feliz. Gracias, amigo. Gracias, muy amable, muy amable. Gracias. Gracias, gracias, doctor. Gracias. ¿Una colaboración? Imbécil. ¿Cómo? Hace años yo crié uno igual, así, grandazo. Ajá. Este era padrillo, pero lo han malogrado. Ya no da cría, ya. ¿Pero se puede vender o no? Eso sí, de vender lo vendemos. Pero habría que engordarlo un poco más para que pese bastante. ¿Y si lo vendemos ahorita? No, no lo malbarates, pues, hermana. Que coma bien un par de semanas. Te pagan según el peso. ¿Cómo cuánto crees que me podrían dar? Mira, esos viejos te han hecho un buen regalo, ¿eh? No te lo puedo asegurar ahorita, pero para mí es como si te hubieran regalado un refrigerador, un televisor a colores. ¿Así tanto? ¿Así? Oye, diario me lo mandas a esto para que recojan desperdicio. Bastante, ¿eh? Oye, segundo, ¿tú crees que con esa plata yo me podría curar los ojos? Capaz. Sí, lo que yo supero, a mí me han dicho. Volver a ver. Ay, Diosito, ojalá fuera. Qué buena ha sido la señora Jesuseta conmigo. Qué buena. Para mí que esos viejos ni sabe lo que te han dado. Un platal hay acá. Y
tú lo estabas menospreciando. No, Meche. Este es un campeón. Vale su peso en oro. Lo que sí, hay que hacerle su corralito, ¿eh? Para que se duerma. Claro, pues. Ahorita mismo te lo hacemos. Ustedes, ¿qué están ahí haciendo dibujitos tremendos manganzonazos? Dejen eso y vayan a traer palos. Y cartones también. ¡Vamos para ahora, hombre! ¡Vamos, rápido! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti me encomiendo, Davidcito. Tú que ya gozas de la paz eterna al lado de la Virgen y los santos, te ruego que intercedas por nosotros ante 211 menos 122. Y tú, Señor, compadécete de estos pobres viejos y llévalos también a tu lado. Malo del cemento. Llámanos a tu presencia, Señor. Recógenos pronto de este valle de lágrimas. No lo apures tanto, Cucha, que todavía hay cuentas pendientes. ¿Por qué no le hablas un poco de eso? Yo nunca le hablo a él de necesidades materiales. Pues deberías. Deberías hacerlo, porque solo con un milagro vamos a terminar la obra. ¿Sabes cuánta plata nos queda, incluyendo la cobranza? Perdona las ofensas de tu hijo, Lizardo. Perdona su egoísmo con tu infinita misericordia. ¿Egoísmo? ¿Sabes qué hubiera hecho si en verdad fuera un poco egoísta? Hubiera llevado ese condenado animal al matadero, a ver si por lo menos nos daban algo más para cancelarle a Solís. ¿Otra vez con eso? Pero no, había que regalárselo a la sirvienta. ¿Regalárselo? No es un regalo, es apenas una compensación a una pobre mujer que no ha hecho más que servirnos hasta cuando no había para pagarle. Tampoco te veo a ti, Lizardo Díaz Canseco, vendiendo chanchos a estas alturas. Tan mal no estamos. Peor. Estamos peor. Pero, carácter, Cucha, tú parece que todavía... Ven, baja un rato a la tierra y échale una mirada a estos números, a ver si te abren los ojos. Este mausoleo es demasiado. Demasiado para nosotros. Yo creo que a veces tú te olvidas que ya no tenemos la hacienda y que la plata ya no llega como antes. Vidrio catedral. Mármol, fierro forjado. ¿Pero de dónde va a salir eso? ¿De dónde? Yo sé que nada es como antes. Loca tendría que estar para no darme cuenta. A todo me he resignado, Lizardo. Las rentas miserables, la hacienda perdida. La hacienda no la perdimos. Nos la robaron. Velasco y su pandilla. Tremendos pillos. Pero, Davidcito, eso es algo que nunca podría aceptar, aunque pasen 10 años más. Para mí es como si él todavía... Sí. Hay días en que casi lo puedo ver en el estudio, haciendo y rehaciendo los planos del mausoleo. Cómo trabajaba, aun cuando ya se le veía flaquito. Ese mausoleo hubiera sido su primera obra. Hubiera sido su casa, nuestra casa. Un lugar a la altura que nos corresponde, como él quería. Donde nada ni nadie podrá separarnos jamás. Así está. Te lo termino ahora porque mañana en la noche me voy a guardar un trabajo. ¿Te quedas esta noche? Ese campeón ya encontró su casa. ¿Está durmiendo? Como guagüita. Es verdad que Dios aprieta, pero no ahorca. Este regalo ha caído a esta casa como una bendición. ¡Levántense! ¡Levántense!
están buscando acá? ¿Los conozco yo a ustedes? Ya, ya, se me borran ahorita. ¿Por qué? ¿Acaso la basura tiene dueño? Todo tiene dueño. ¿No te han enseñado? Ya, fuera de acá. ¿Qué están haciendo, muchacho el diablo? ¡Váyanse a joder a su casa! ¡Oye, carajo! ¡Uy, uy, uy! Así vamos mal, pues. ¿Qué es esto? Yo dije comida. Dije desperdicios. Es difícil conseguir, petío. ¿Qué va a ser difícil? De todas partes no botan, ¿no, Tomás? Pregúntale a Tomás si no me cree. ¿A dónde habrán ido ustedes, pues? Miren, saliendo de aquí, derecho nomás, para lado de allá, para lado del mar, hay un basural grande. Ahí tienen que ir. Ah, pero lo sabí, no, petío. No sabí, papé. ¿Y por qué no preguntaron? ¿No se te ocurrió preguntar? A ti te estoy hablando, tú que eres tan vivo para algunas cosas. ¿No tienes boca, acaso? Esto viene mejor. Con otro así estaríamos completos, ¿eh? ¿Quién llenó ese balde? Los dos. Entre los lo hemos estado llenando. Los hambre. Si no le damos de comer, yo no respondo, ¿eh? Chancho hambriento peor que bestia salvaje. ¿Quién llenó ese balde? Es el tuyo, ¿no, Tomás? Sí. Ahora mismo te me vas al basural. Quiero un balde igual al que trajo tu hermano. Vergüenza debiera darte. ¿Qué irá a decir tu tío? Oye, ponle empeño, pues. O a mi regreso te la ves conmigo. A ver si nos entendemos, señor Díaz. Díaz Canseco. Con lo que usted ha cancelado no se va a poder terminar ni el casco. No alcanza. ¿Pero qué dice? Acá tengo el presupuesto que usted mismo hizo. ¿Me permite? Claro. Esto fue hecho hace 6 meses. 6 meses. No puede pretender que con el alza de costos y materiales... Pero usted no puede pagar así la obra, señor Solís. Nosotros hicimos un trato. Allí está su firma, que es como su palabra. Claro, pero como... Y yo creo que estoy hablando con un caballero. La palabra de un caballero es la misma 6 meses antes o 6 meses después. Trate de entender. Tenemos una inflación monstruosa. Los precios están por las nubes. ¿No lee usted los periódicos? Los presupuestos se reajustan todos los días, señor Díaz Canseco. Si quiere que le termine su mausoleo, tiene que abonar más dinero. Es muy poco. Contratos son contratos. ¿Dónde estamos? Yo he cumplido a pie juntillas con el calendario de pagos y ahora me sale usted con esas triquiñuelas. Pero usted no entiende. Este presupuesto no sirve para nada. Es ridículo. Mire lo que hago con él. Ve, mire. No tiene sangre en la cara. Esto me pasa por haberme metido en una cueva de ladrones. ¡Ladrón! ¡Me está llamando ladrón! Sí, señor. Y gracias a Dios que no le adelanté para el mármol. ¡Salga! ¡Salga de aquí! ¿Qué se ha creído? ¿Que porque es un anciano va a venir a faltarme el respeto? No sea usted insolente. No le tolero esta ofensa. ¿Usted sabe quiénes hemos sido nosotros? No sé, ni me interesa. Váyase con sus planos a otra parte. Bastante hecho yo por ustedes para que encima... Si me pongo a sacar cuenta, van a terminar debiéndome. ¡Buitre! Déjalo, Lizardo. Vámonos. Chupa sangre. Si viviera mi hijo, lo agarraba a sopapos por pillo. Vamos. Peseteros. ¿Y tú qué miras? ¿Termina con eso? Hemos cerrado el programa de hoy. Sí, señor. Y después trapeas. Pero no quiero irme sin antes decirte una palabrita más acerca del deseo del éxito. Si en verdad quieres triunfar en la vida, tienes que desear, buscar y perseguir el éxito. El deseo del éxito es la clave que separa a los vencedores de los vencidos, a los buenos de los mediocres. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Piénsalo. Si no deseas intensa, profundamente el éxito, ya sea en tu trabajo, en el amor o en cualquier meta que te propongas, habrás perdido. Así es, porque yo te pregunto, amigo, amiga que me escuchas, ¿cómo puedo ganar un concurso si no me inscribo? ¿Cómo quiero sacarme la lotería si ni siquiera me compro un simple guachito? El deseo de éxito es lo mismo. Es tu gran ticket para el sorteo de la vida. Muchas gracias por tu compañía y ya sabes, te espero nuevamente a las 7 de la noche
para otra de nuestras lecciones de vida. Por ahora, solo me resta recordarte que tú eres tu destino. Cuando se le necesita. No sea loca, salga. Cállate, ¿quieres que se tire? Acercar si no quieres. Me quedo aquí. ¿Pero qué hiciste? ¡Déjala, loco! ¡Déjala! ¿Qué quieres hacer, amigo? Vete. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. Solo quiero ayudarte. Quizás sea eso lo que estás buscando. Alguien que te detenga. Todavía conservas una pequeña esperanza. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo me tiro? ¡No! A mí no me lo preguntes. Pregúntatelo a ti misma. ¿Quiero morir? ¿Es esta la única solución? ¿Tan terrible es mi vida que no puedo hacer otra cosa mejor que matarme? Por favor. Por favor, déjame en paz. No quieres escucharme porque estás dudando. Ahora lo veo claro. Tú has estado esperando que yo pasara por aquí y te tienda una mano. Porque piensas que a lo mejor existe una salida, pero no has tenido el coraje de buscarla. Y ahora, por un momento de debilidad, puedes perderlo todo. Esa voz. Si dudas, no lo hagas. ¡Guarda! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡Ay! ¡Pero qué chica, por Dios! Ahora sí. Ahí viene llorando. ¡Jugueta de miércoles! ¿Casi se lo jala usted también? Hay que llamar a la policía. ¿Ya para qué? ¿Cómo? ¿No sabe que esto es un delito? Atentado contra la vida se llama. Y todavía llora. Eso que has hecho es un pecado muy grave. Tienes que ir a la iglesia a pedir a Dios que te perdone. Déjenla tranquila, yo me encargo. ¿Y usted quién es? Un amigo. Eso es lo que ella necesita ahora. Un amigo. ¿Almorzaste? ¿Saben? Me parece que es Don Ventura, el de la radio. ¿Quién? ¿Ese? No. Buenas. Ayer estuvo Don Lizardo. Bien molesto, se ha ido, ¿ah? Caramba. He debido dejarle a usted la plata. No sé cómo se me pasó. ¿En qué andará pensando, pues? La inflación me hizo vegetariano. Es comida sana y natural. Prueba un poco, tan mala no es. Mira, este refresco es de hierbas medicinales. Es bueno para la salud. Mejora la digestión y limpia la piel, dice. ¿Podría saber tu nombre? ¿No quieres decirme nada? A veces es bueno hablar. ¿Para qué? Bueno, para...
No sé, hay momentos en que uno necesita que alguien lo escuche. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Cómo? Eso que tienes en la cara. Fue un accidente que tuve de muchacho. ¿Un accidente o naciste así? No, no. Me estrellé en un auto y se incendió. Qué horrible. ¿Y te duele? Al principio sí, ahora no. A mí me han dicho que hay heridas que siempre duelen. ¿Quién te ha dicho eso? No es justo. Yo respondo todas tus preguntas, pero tú no me dices nada. Déjame en paz. Disculpa. No quería molestarte. Respóndeme una cosa nomás. ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿Tienes a dónde ir? Tenía, pero tú no me dejaste. ¿Y maestrazo, qué pasó? Me atrasé. Ya iba a tener que agarrar el micrófono yo nomás. Entra, no te quedes ahí. No te molesta que se quede aquí, ¿no? Es una amiga. Manolo, el técnico del programa. Ya quisiera yo estar también acompañado cada noche. Manolo Yepes, para servirte. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Verónica. Se llama Verónica. Deja que me lo diga ella, pues. ¿Cuadraste ya la cinta? Todo está listo. Solo faltas tú. Siéntate. ¿Estás cómoda? Y ha llegado el momento, amigo, amiga que me escuchas. Como todas las noches, Don Ventura te trae otra de sus... lecciones de vida. Nuestro personaje de hoy quería ser un gran pianista. Desde niño se desvelaba tratando de interpretar a Mozart y a Beethoven. Estudiaba día y noche sin descanso a fin de lograr su anhelo: ser un concertista de fama mundial. Al cumplir los 20 años, su hora había llegado y se presentó ante un gran público por primera vez. Esa noche podía ser considerado como el más grande pianista. Pero en lugar del triunfo, lo esperaba el fracaso. Los nervios lo traicionaron y el concierto fue un desastre. Las críticas negativas llovieron. El mundo le dio la espalda. ¿Cómo superar este gran fracaso? Si tantas noches de estudios y desvelos, si 20 años dedicados a ese solo empeño, no lo habían conducido a la gloria. ¿Qué hacer? Joven no encontró la respuesta y decidió entonces que la vida ya no tenía sentido para él. Tomó una soga y se la ajustó al cuello. Saltó al vacío, pero la soga se rompió. El azar, Dios, la vida misma habían querido darle una nueva oportunidad. Cuando salí de casa, nos cuenta el mismo, comprendí lo necio que había sido. Las calles estaban llenas de gente. Crecían las flores en el parquecito cercano. Todo ofrecía un espectáculo prodigioso. Entonces comprendí que la felicidad se encuentra sencillamente en vivir. Ya reconciliado con la vida, nuestro joven volvió al piano. Tenía fe en sí mismo y siguió adelante. Hoy el mundo lo recuerda como el concertista más notable de este siglo. Su nombre, Arthur Rubinstein. ¿Te dice algo, amigo, amiga que me escuchas, esta lección de vida?
es lo único que le importa a la abuela. Y de Chancho traga mejor que nosotros. ¿Cuándo comemos nosotros manzana, viejo? ¿Cuándo comemos fruta? Nunca. Mira, es de Estados Unidos. Pero está nuestra vieja. Allá la gente se caga en plata. Mamá también. ¿No quieres ir a Estados Unidos? No, no sé. No sé, no sé, cojudo. ¿Prefieres quedarte lamiendo en el culo a la abuela? Yo no. Yo me voy a escapar. Un día me voy a escapar de la casa y la vieja de mierda no me vuelve a ver la cara. Hasta los Estados Unidos. No paro. Su madre. La abuela quiere los baldes llenos. Ya sé, ya. Ya, campeoncito, ya te trae. Aguanta. Aguanta un poquito más. ¿Tomás? Sí, abuela. Ya era hora. ¿Me lo quieren matar de hambre al campeón? Nos hemos apurado, abuela. Apurado, apurado. Ya, tu balde. Échalo. El otro. Espera. Tomás. ¿Qué ha traído tu hermano? ¿Qué ves ahí? Contéstame. Tomates, lechugas, piedras, vidrio, un pedazo de alfombra. Te jodiste. Ya vas a ver. A mí me quieres hacer idiota. Estúpido eres, mocoso de diablo. Vago como tu madre no. Tenías que ser. No. Ahora mismo te vas a buscar más. Y ay de ti, que quieras hacerte el vivo. ¿Mi desayuno? Hoy no hay desayuno. Ya, vete. Ya te he dicho que no quiero ese animal acá adentro. Hola, amigo, amiga que me escucha. Te habla Don Ventura, tu consejero de Alfa Radio, para recordarte que tú y yo tenemos no una, sino dos citas cada día. Dos encuentros con la verdad en los que te brindaré esa palabra amiga que necesitas. Salir adelante, en los que te enseñaré a mirar claramente hacia el futuro con alegría y optimismo, en los que te mostraré los secretos que pueden convertirte en una persona de éxito. Escúchame todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 9, en tu programa Tú eres tu destino. Ahí hablaremos de las oportunidades que la vida ha reservado para ti. Y en las noches, a partir de las 7, te espero para compartir otra de mis lecciones de vida. Ahí aprenderemos a pensar y a actuar como los grandes hombres y mujeres. Si quieres, puedes comerte el pan de tu hermano. Te espero aquí, en la frecuencia estelar de... Humberto. ¿Qué? Oye, ¿no me cuentas nada? ¿Nada de qué? No sea, pues, maestro, ¿de qué va a hacer? Se fue contigo anoche, ¿no? Mira, Manolo. ¿A tu casa? Sí. ¿Y cómo estuvo? Buenazo. ¿Cómo se transforma usted, maestro, ah? ¿Eh? Y no solo frente al micro. Mira, no sé lo que estás pensando, pero ella... No pasó nada. Está bien, está bien. Si no me quieres contar, es cosa tuya. De todas maneras, que te aproveche. Ya era hora, ya era hora. Entonces regreso la próxima semana, señora. Muy bien. Hola, ya llegué.
Verónica? ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Déjame en paz! ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes mal? ¡Abre, por favor! ¡Lárgate! ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué has hecho? ¡No te acerques! Tranquila, tranquila. Piensa bien en lo que estás haciendo, Verónica, por favor. ¡Cállate! ¡No! Lo que estás haciendo es una estupidez. Mira, si tú... Déjame que te ayude. ¿Tú? ¿Tú me vas a ayudar a mí? ¿Con esa cosa horrible que tienes en la cara? ¿Acaso eso tiene remedio? ¿Acaso tu cara tiene remedio? ¿Tú crees que con palabras lo arreglas todo, no? ¿Quieres ver cómo te arreglo yo? Mira, así te arreglo, don Ventura. Así. ¿Qué escándalo es este? ¿Se puede saber? Por favor, señora, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Y esos gritos? No soy sorda, señor Sánchez. Tremendo escándalo, qué barbaridad. Vea, señora. Esto es una vergüenza. Aquí todos somos gente decente. ¿Qué se ha creído usted? Sus líos de faldas, ¿por qué no los arregla en otro lado? ¿Pero qué lío de faldas, señora? Ah, me va a decir que no hay una mujer aquí. Seré vieja, pero no cojuda. Aquí hay una mujer, se huele. Ya está bien, señora, tuve un problema. Ay. No se volverá a repetir. Así lo espero. Debiste ser ingeniero, Lizardo. Ahora con los materiales aquí ya se puede continuar. Depende que ustedes vean qué les conviene, pues, señores. Jornal o contrato. A nosotros no... Jornal sería mejor, ¿no? Carácter, Cucha, tú déjame a mí. Ese asunto del jornal ya me lo conozco al dedillo. Ahora te dicen 2, 3 semanas y después resulta que no son 3 sino 6. Y al final terminas pagándoles su ociosidad. Como tienen su jornal asegurado, ¿qué les importa? Ah, por si acaso, señor. A mí no me conviene fijar contrato por más de un mes, ¿ah? Cuando sube el material, sube todo. ¡Qué buena oreja! Bueno, pues, no se hable más. Que sea contrato. Correcto, señor. Entonces tendrá usted que adelantar, pues. ¿Cuánto? 50% mínimo. ¿Estás loco? ¿Pero cómo va a ser? Yo a ti casi ni te conozco. ¿Cómo te voy a dar alegremente el 50% de la obra? ¿Y si te desapareces? ¿Y si me dejas plantado? Tranquilo, hombre. Es que ya nos ha pasado, maestro. Ya, pero así es el trabajo, pues, señora. Ya le digo. Ustedes pónganse de acuerdo y después me dicen. Si quieren, yo mañana vengo en la tardecita, eso de las 3, así. Bueno, pues ahí arreglamos. Permiso. No te pelees con el hombre, él no tiene la culpa. También tiene que ver por su trabajo, ¿no? ¿Qué crees? Bah, no sabré yo cómo piensan. A esos indios, mi padre los compraba por soles. Lizardo. ¿Me estuviste mirando? No, apenas abrí la puerta. Ni siquiera te vi. Disculpa. Discúlpame. Te traje esto, Verónica. Es un regalo. Es un vestido, te va a gustar.
Pruébatelo. Ojalá te quede bien. ¿Sabes? Quiero invitarte a almorzar hoy día. Por ser domingo. Gracias. ¿Sabes que el dueño de este lugar era mi amigo? Jairo, un moreno de lo más simpático. Qué tipo para ocurrente. Cada vez que yo venía para acá, se sentaba conmigo para la sobremesa y me contaba unos chistes buenísimos. Por supuesto, nunca me cobraba un centavo. ¿Por eso me trajiste aquí? No, no. Él ya no está acá, vive en Chile. Te traje aquí porque preparan el mejor seco de cabrito de todo Lima. Pero ni lo has tocado. Anda, come. A ver, abre esa boquita. Puedo comer sola. No tengo nada en los brazos. ¿Ah, no? ¿Y dónde entonces? En ninguna parte. Acabo de acordarme de uno buenísimo. ¿Tú sabes por qué los cubanos usan el pelo cortito? Porque cada vez que van a la peluquería le dicen al peluquero, ¡córtame el pelo, chico! Córtame el pelo, chico. ¿Entiendes? Bueno, salud. Oye, todavía no me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas? Verónica. Mentira, ese nombre te lo puse yo. ¿Y qué tiene? Me gusta. Verónica. Uy, te mojé tu seco. Mojaste el seco. ¿Cuánto se habrá engordado? No sé. Desde mañana tienen que ir a traer más comida. Campeoncito está de hambre todo el día. ¿Qué pasó? Una piedra. ¿El César ha tirado una piedra? Sí. Llévame. ¿Por qué haces eso, hijito? ¿Por qué? ¿Qué te hace el chancho? Cuando engorde lo vamos a vender, ¿no te das cuenta? ¿Acaso lo hago por fregar? Por ustedes lo hago. Para que vivan mejor. ¿No dices que quieres ir donde tu mamá? Ahí está, pues. Con esa plata te puedo mandar allá. Pero tienes que ayudarme, ¿entiendes? Me ha reventado la cara. ¿Y tú? ¿Te cagas de miedo? ¿Por qué la defines tanto, va? Sí, abuela. No, abuela. Fue el César. Él hizo.
A patada debería agarrarte. En lugar de defenderme a mí, que soy tu hermano. ¿O tú qué crees? ¿Que ella no va a mandar a Estados Unidos? A la mierda nos mandará. Con esa plata se va a operar los ojos. Ah, ¿no sabías? Yo escuché cuando hablaban de eso con el tío Segundo. Para eso está criando el chancho. Dicen ella nada más. Ahora que necesita, anda prometiendo. Apenas tenga la alpeta se olvide de todo. Cuando ella viva otra vez, se te acaba la chamba. Y ahí quiero ver dónde te va a mandar. A ti y a tu perro. Hola, ¿qué tal pasaste la mañana? ¿Escuchaste el programa? No, me olvidé. Bueno, no importa. Trata de escucharlo, me gustaría. Te traje algo. Ven, acércate. Le estuve buscando en la radio. Manolo la grabó. Ya está cuadrada la cinta. Bonita, ¿no? De chiquito yo quería ser cantante. Cantaba y bailaba. Casi fui famoso. ¿No me crees? Hasta me presenté en televisión, un concurso. Mira. Este soy yo. Tenías una sonrisa bonita. Sí, tenía. ¿Y ganaste? No me pude presentar a la final. Problemas. Así que se me metió en la cabeza que yo tenía que ser locutor. Porque el locutor es un poco como el cantante, ¿no? También trabaja con la voz. Buenos días, amigo, amiga, que me escuchas. Comencé de mensajero en una radio. Después subí a control técnico como Manolo. Y un día que faltó un locutor, me dije, esta es la mía. Entonces me decidí, agarré el micrófono y todo me salió muy bien. Y aquí me tienes, con mi propio programa. ¿Ya no cantas? En la ducha. ¿Y tú? ¿Cantas? ¿Bailas? Antes bailaba. ¿Bailarías conmigo? Digo, porque tenemos música y somos dos. Me he olvidado. ¿Te da miedo pisarme? No importa. ¿Ven? Buena. Mucha fruta para el chancho. ¿No quieres? Chin. Está rica.
¿Pelaste ya las papas? Sí, abuela. Pícalas bien, ¿eh? Otra vez estás tosiendo. Te voy a dar algo caliente, no sea que se te cierre el pecho. El futuro se hace hoy. Empieza ahora mismo. Pásame la sal. ¡La sal! El viaje más largo. No te he dicho mil veces que no quiero ese animal de porquería dentro de la casa. Perra de miércoles. Nada más, esto nos faltaba. Dios bendito. ¿La barro? No, no, deja. Eso hay que saber recogerlo. ¡Saca a esa perra inmunda de aquí! ¡César! Felicitaciones. Y a seguir. ¿César? ¡César! Tu conquista te aguarda al final de ese camino. Duro, ya he empezado. Verónica, no sé cómo explicarte. Yo tengo la culpa de todo. Eso no debió pasar nunca. Tienes razón. No quisiera que pienses mal de mí, por favor. Yo sé que para ti soy solo un amigo que te dio la mano en un momento difícil. ¿Y qué? ¿Ya te cansaste? No, no. Al contrario. Tu amistad para mí es más que suficiente. Yo te tengo mucho aprecio. Sé que no puedo aspirar a más. ¿Cómo podría haber pensado que una chica como tú? Eso que tienes en la cara no es nada para mí. Hay cosas peores. No te importa. Lo dirás por lástima. ¿De verdad no te importa? Entonces, ¿qué pasó anoche? Olvídate lo que pasó. Fue muy brusco, ¿no? Te asusté, Verónica. Yo te gusto, aunque sea un poco. Tú y yo solo podemos ser amigos. ¿Pero por qué? Soy muy torpe, ¿no? Sé que estas cosas toman tiempo. Yo no quiero presionarte. No me respondas ahora. Sé que más adelante vas a poder... Ni ahora ni más adelante. Ya te dije que no, ¿entiendes? Que no. ¿Por qué me dices eso? ¿Alguna razón tendrás para negarte así? No me vengas acá con mañoserías. ¡Párate de una vez! No puedo, abuela. De verdad no puedo. Y como para jorobar la paciencia, no te duele nada. Así que para trabajar nomás te enfermas, ¿no? Ya levántate, ocioso. No, abuela. Tomás. Tomás. Pídele la noche. ¿Qué pasó anoche? El César vomitó. ¿Vomitó? Dos veces. Le duele la barriga, dice. Tiene fiebre. Ya vi, abuela. Usted nunca me cree que yo reviente. Usted nunca. La sal. Esto es la sal. Maldita sea. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, señor? Y justo ahora que el campeón necesita comer más. Usted solo le importa, chancho desgraciado. Nada más le importa. No digas idioteces. ¿No sabes que podemos perderlo todo? Tomás.
Vas a tener que ir tú solo. ¿Crees que puedes traer lo del César? Sí, abuela. Llévate por lo menos dos baldes. Y trae todo lo que puedas, hijito. Todo lo que puedas, ¿me entiendes? Y yo me ocupo de tu hermano. Anda, apúrate. Sí, abuela. Bien, amigo, amiga que me escuchas. Faltando 10 minutos para la 1 de la tarde, entramos a la secuencia final de Tú eres tu destino. Y esta última secuencia quiero dedicársela a una persona que tal vez me esté escuchando en este momento. No quiero decir su nombre, pero puede ser tú. Te hablo a ti. Esa persona que vive encadenada a su pasado, prisionera de sus recuerdos, tristes recuerdos. Esa persona que ha sufrido tanto en la vida que ya se olvidó de lo que es vivir, amar y ser feliz. A ti quiero decirte que a pesar de todo, la felicidad sí existe. Y no solo existe, sino que puede llegar a tu vida. La felicidad es posible para ti y para todo el que quiera alcanzarla. Pero, ¿qué necesitas para ser feliz? Ante todo, aprender a vivir el presente. Todo lo que existe es el ahora. No importa cuánto daño te haya hecho el pasado, ya se fue y no volverá jamás. Mira a tu alrededor. Descubre las cosas y las personas que te rodean. Ellas son la realidad. Ahí está la única vida cierta. Nunca digas no al presente. Él encierra todas tus oportunidades de ser feliz. Vive. Aprovecha cada minuto de tu vida como si fuera el último. Y sobre todo, aprende a decir sí. ¡Qué maravilla! Este es tan bello, tan fino. Ay, no sé, Lizardo. ¿Es tan difícil decidirse? Claro, si todavía no sabemos los precios. Su señora tiene muy buen gusto. Está fascinada por el gris cenizo. Estupenda elección. Sabe que la mayoría de la gente no sabe escoger. Usted le ofrece un negro mochica o un rojo nacional y ya se conforma. Será por el precio, ¿no? ¿Me hizo ya el estimado? Sí. Son 36 metros cuadrados. Porque el piso también va en mármol, ¿no es cierto? Así es. Una cosita, joven. ¿Recomiendan algo especial para la limpieza? ¿Algún detergente? Agua solamente, señora. El mármol no necesita mayor mantenimiento. Por eso es indispensable un mausoleo. Y permítame decirle, hay poca gente que sabe lo que en verdad es un mausoleo. Es un monumento, algo que nos va a sobrevivir. Por eso los griegos y los romanos... Y dígame, en caso de temblor o terremoto, ¿resiste bien? Me da miedo que se rompa, como ya no estaremos ahí para arreglarlo. Señora, es mármol, es eterno. Por eso le decía, ¿siempre quieres el blanco o el gris cenizo de ese? El arabescato clásico es tan hermoso también. No sé. ¿Esperamos a que la señora se decida o...? No, no, no. Hágame el cálculo con el blanco nomás. Vamos a ver, son 36 metros por... $6.94 más $26.275. ¿Cuánto? ¿Verónica? ¿Verónica?
dijiste? ¿Yo he dicho algo? Te he oído. ¿Qué has oído? A ver, ¿qué has oído? No te metas conmigo, tú a mí no me conoces. Y si no te conozco, ¿por qué me tuteas, ah? ¿Qué confianza te he dado yo para que me hables así? Ya me oíste, nada más te digo. Oye, babosa de porquería, ¿quién amenazas acá? No me toques. Has de saber que si todavía puedes seguir sangrando a ese pobre hombre, es porque a mí no me gusta meterme en líos ajenos. Pero si encima te pones atrevida, te hago sacar de aquí en dos patadas. Porque el dueño de esta casa es un hombre muy derecho y no le va a gustar que le hayan metido una perrita de contrabando. ¡Pute mierda! ¡Verónica! ¡Por Dios! Señor Elcira, ¿qué hacen? Está loca, que me ha faltado el respeto. Y encima se me fue a las manos. Es una perra rabiosa. ¡Mentirosa! ¡Ella me provocó! Tranquila, por favor. Cálmense. Y usted tiene la culpa por haber metido a su casa a esta polilla. Lo que haga yo en mi casa, vea, señora. ¡Esto se acabó! Ahora mismo voy donde don Lizardo y le digo que venga a poner orden aquí. Porque esto siempre ha sido un barrio tranquilo, decente. Aquí nunca ha habido ni puta, ni maricón, ni drogadictos, ni siquiera comunistas. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Por qué ese escándalo? Mía no fue la culpa. ¿Tú oíste cómo me insultó? ¿Y qué estabas haciendo ahí afuera? ¿Y esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Escuchaste el programa? Sí. ¿Y por eso rompiste la radio? ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué eres así? Esas mentiras. Ya estoy harta de escucharlas. ¿Mentiras? ¿Te parece que yo digo mentiras? Eso es lo único que le dices a la gente. Mentiras. Idioteces. Yo no miento. Lo que pasa es que tú no quieres creer. Eres cobarde y ese es tu problema. ¿Cobarde? ¿Qué sabes tú de mi vida? Sé que te niegas a vivirla. Porque no tienes el valor de superar no sé qué desgracia. ¿Acaso estoy mintiendo? Hablar es tan fácil. ¿A qué le tienes tanto miedo? Mírame, Verónica. Yo estoy aquí ahora. Soy algo real. ¿Qué importa lo demás? Humberto, basta. ¿Por qué no me escuchas? Porque no quiero nada contigo. Entonces eres tú la mentirosa. Dime la verdad. Lo del otro día, ¿fue por lástima? ¿No te gusto? ¿Te parezco tan horrible? Sí, sí, me pareces horrible. Me das asco. Y nunca voy a sentir nada por ti. ¿Está bien? Mientes. Mientes. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ibas a venderlo, viejo impío? Pero si el mismo Papa lo bendijo. Sí, pues no nos trajo mucha suerte. Blasfemo. ¿Acaso es un amuleto? Eso tampoco. ¿Por qué? ¿Quién lo bendijo? Nadie. Pero era de mi hermana Rita, lo heredó de mi bisabuela. ¿Cómo vas a venderlo? Bien caro, es de oro. Oro. Eso es lo único que te importa. Pero este mantel me lo regaló tu madre. No podemos venderlo. Hay cosas que no tienen precio. Y hay otras cosas que sí, como el mármol, por ejemplo. Y si nos ponemos a separar lo que es de mi madre, tu hermana y el Santo Padre, no vamos a sacar ni para una losa. Mira, los de las casas de antigüedades nos van a dar una fortuna por esto. ¿No es una preciosidad? Bueno. Eso sin hablar de los muebles y los cuadros. Dinero va a sobrar. No te preocupes. Tienes razón. Este aparador, por ejemplo, ¿cuánto podríamos pedir? Es del siglo pasado. Ni lo mires. Este aparador fue del presidente Benavides. Escucha, por favor. ¿La moviste bien? Sí, abuela. Dásela. Esto tienes que acabártelo de un trago. Si paras, no te hace efecto, ¿entiendes? Oh, William Pichi. Tienes que tomarla si quieres curarte. Mañana ya vas a estar bien. No quiere, abuela. ¿Cómo que no quiere? César, te he dicho que te lo tomes. Dile él también, abuela. Está que tose mucho. Tu hermano no tiene nada. Mentira. Hace días que tose. ¿No lo oí?
No seas tonto y duérmete. Mañana tienes que estar bien. Tú también. No. Tú también ya te jodiste. ¡Humbertito! ¡Mi locutor estrella! Feliz día, señor Ortega. Quisiera quedarme, pero no puedo. Que la siga pasando bien. ¿Qué es esto? ¿Me vas a desairar así en mi día? No, es que me duele bastante la cabeza. ¿Y cómo se nos va a ir así, pues, maestrazo? No, ni de vainas. Tú no te vas aquí sin tomar un par de tragos conmigo. ¿Qué es esto? No, por favor. Yo un trago y ya estoy borracho. En serio, no puedo tomar. ¡Claro que puedes! Si te lo propones, todo es posible. ¿Y sabes por qué? ¡Porque tú eres tu destino! Oye, no lo has hecho mal. Un día de estos te dejo agarrar el micro. Bueno, salud. Señor Ortega. No, es una orden de gerencia. Salud.
si estabas tan bien. Ya va a pasar, abuela. Puede ser. Puede ser. Tenemos que besar. Él no me puede hacer esto a mí. Ven, Tomás. Arrodíllate. Arrodíllate. Reza, hijito, reza. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. No, no, es que no tengo hambre esta mañana. Te fuiste de juerga anoche, ¿no? Me hicieron tomar. Era cumpleaños del señor Ortega. Yo te sentí llegar. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Estaba pensando. ¿En qué? Cosas. Cosas mías. ¿No me quieres contar? Son tonterías. Claro. Como yo nunca te cuento nada. Uy, las 9 ya. Me tengo que ir. A lo mejor no vengo a almorzar. Tengo bastante que hacer. Esto es lo que puedo ofrecerles ahora mismo. $2,100. Nada más. Ya hicimos una tasación, señor Díaz Canseco. No haga que me arrepienta. Ahora no es fácil colocar estas cosas. Al contrario, todos quieren vender. El que menos regala media casa con tal de salir volando a Miami. Vayan, si no, a cualquier casa de antigüedades para que vean cómo se acumulan vajilla, cristalería, cuadros que no tienen ninguna salida. Pero usted se lleva cosas muy finas. El comedor, la vajilla alemana y ese jarrón que fue de mi abuela Bernarda. Yo no le discuto, señora, pero la cosa es que el negocio está terrible. Yo les hago una buena oferta porque le tengo precio a estas cosas. Usted sabe, hay que saber a quién ofrecérselas. No es como vender un auto. No vaya a ser que estas bellezas vayan a parar a una de esas casas guachafísimas que se están haciendo los narcos. Ay, no, qué horror. ¿Y este mueble? Seguro que no le interesa. Fue del presidente Benavides. Tal vez en otra ocasión. ¿En qué estamos quedando entonces? Pelúzame aquí, por si necesitan alguna ayuda para la mudanza. No, no nos vamos a mudar. ¿Ah, no? Yo pensé. Bueno, me voy volando. Ha sido un placer, señor Díaz Canseco. Me imagino. Buena suerte.
todavía pueden ir. Todavía hay tiempo. A ustedes les hablo. A los dos. Se va a morir de hambre. Hace 2 días que no come. Otra vez. A rato se calma, pero vuelve a empezar. ¿Qué quieren? ¿Que se muera de hambre? Nadie me va a ayudar. Claro, para lo que les importa. Todos están contra mí, todos malagradecidos. En mi vida no he hecho otra cosa sino trabajar para que otros se den la gran vida. Claro, como tienen a una imbécil que les da de comer y les da de todo. Pero esto se acabó. Esto se acabó, ¿me entiende? No voy a dar de comer más a nadie. No le voy a llenar a nadie la barriga. El que no trabaja no come. ¿Me entendieron? Desde niño quise ser actor. Sabía que no iba a ser fácil, pero nunca desistí. Ahora tengo 50 años y no he logrado destacar. Dígame, don Ventura, ¿debo seguir luchando para alcanzar mi meta o es hora de renunciar y asumir mi fracaso? Indeciso, A.C. Querido A.C., ninguna meta se logra sin esfuerzo. El sabio Edison. ¿Quieres descansar? ¿Necesitas que salga? No, estaba mirando nomás cómo trabajas. ¿Ya terminaste? No, me falta averiguar un dato. ¡Verónica! ¿Tú has estado moviendo los libros? Sí, se veía desordenado y acomodé un poco. Yo sabía dónde estaba cada cosa. ¿Qué hace aquí mi Buda? Este es su lugar. No me gusta. Yo siempre consulto ese libro. ¿Está molesto? Dime cómo se llama. No es que pierdo tiempo. Estás distinto. ¿Qué te pasa? Disculpa, acá está. Tengo mucho trabajo, Verónica. Así como le digo, don Lizardo, esa mujer se me fue a las manos. No se imagina la clase de gente que es. ¿Y él la defendía? Pero si Sánchez era siempre tan serio, tan cumplido. Era cumplido. ¿Acaso le ha pagado el alquiler? No, no, precisamente. Ah, ya vi. Para mí que esa mujer le saca toda la plata. Eso es más que fijo. Bueno, deje usted que ahora mismo hablo con él. Señora, yo voy a hablar con él. Sí, claro. Pero... Busco al señor Sánchez. Para. Eso es cosa mía. Usted avísele. Humberto. ¿Sí? Te buscan. ¿Quién? No sé, un viejo. Oiga, ¿sabe usted quién soy yo? No, no es cosa mía. Yo soy el dueño de esta casa, señorita. Y en ninguna casa mía se me va a tratar así. Ya, señor, no haga tanto escándalo. ¿Escándalo? ¿Yo soy el que hace escándalo? ¿Qué tal descaro, por decirlo menos? ¿Cree usted que no sé lo que está pasando aquí? Ay, usted si le cree es histérica. Ella fue, ¿no? Una denuncia voy a poner acá porque a mi casa no entra gente de mal vivir, carácter. Haga lo que le dé la gana. Don Lizardo. Por fin da la cara. Don Lizardo, le suplico, no vaya a pensar mal. ¿Me cree usted idiota? Si estoy viendo acá su concubina. Oiga, ¿qué le pasa? Verónica. Pero es que... Cállate. Por favor. Discúlpela, don Lizardo. Ella es una pobre mujer que... ¿Tiene el alquiler? Todavía. Claro. Los vicios cuestan. Pero escucha... No escucho nada. Tiene usted 3 días para pagarme. Y si esa cortesana sigue aquí cuando regrese,
Voy a tener que ejercer mis derechos de propietario. ¿Hablo claro? ¿Me vas a resondrar? La verdad es que ya no sé qué decir. ¿Quieres que me vaya? Si es así, me lo dices. Mira, Verónica. No me llamo Verónica. Esto no puede seguir así. Estoy a punto de perder esta casa. Y no sé cómo... ¿Quieres saber mi nombre? ¿Mi verdadero nombre? Cada día se me hace más difícil razonar contigo. Es como si tú... ¿No te importa? ¿No quieres saber cómo me llamo? ¡Maldita sea! ¡No me estás escuchando! ¿Siempre haces lo que se te antoja? Ya me estoy cansando, Verónica. ¿Tú quieres que me vaya? ¿Qué dices? Estás harto de mí. No he dicho eso, pero date cuenta. Sí. Desde que entré a esta casa no he hecho más que complicarte la vida. No, tampoco. Tú, en cambio, tú me has dado tanto. No te lo he agradecido, ¿no? ¿Qué importa eso? Escúchame. Si soy así, es por algo. Por algo que no he querido decirte, porque no puedes imaginarte. Siempre tuve tanto miedo. No tienes que decírmelo. Yo no te exijo nada. Es que quiero. Necesito que me entiendas. Porque ahora sé que si alguien en este mundo puede entenderme, ese eres tú, Humberto. No importa lo que te haya dicho antes. Para mí, tú eres una persona. Humberto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Lo ves? Para eso sí es bueno. ¡Qué buena vida! Ya quisiera yo darme ese lujo. Si uno no les está encima. ¿Y? Echándose un sueñecito. Ah, se descansa bien acá, ¿no? Sí, pues, ya que estoy esperando el mármol desde ayer. Bueno, ¿pero qué? ¿No tiene otras cosas que hacer mientras tanto? Usted dirá, pues. Ay, ahora sí quedó bien ancha. ¿Cómo no le dimos unos centímetros más a la ventana? Así casi no va a entrar el sol. Claro. ¿Cómo vas a venir a broncearte acá? Ay, Lizardo. Mi contrato acabó el día de ayer, don Lizardo. ¿Y si no va a venir el mármol? El problema es que el mármol va a demorar un poco. Problemas de la compañía. Son unos incumplidos. ¿Y no le han dicho más o menos cuándo? Hay que tener un poco de paciencia nomás. Usted no se preocupe, igual se le va a seguir pagando. Además, acá todavía hay cosas que hacer. Este cemento no está muy bien pulido. Y el piso, fíjese usted. Claro, ¿cómo lo iba a aceptar si va a engordar sus bolsillos a costa nuestra mientras se rasca la barriga? Lo que me gustaría saber es qué has pensado tú, o no has pensado nada.
Tranquilízate ya, hombre. ¿No vamos a gastar una fortuna pagándole unas semanas más? Carácter, cucha. No se trata de semanas más o semanas menos. ¿Estás en tus cabales o ya la vejez? Habla más bajo. Qué falta de respeto, Lizardo, delante de Davidito. Es que tú también. Tenemos lo que pagó la señora Pelusa, ¿no? De ahí, pues. Ay, dame fuerza, señor. Lo de Pelusa no alcanza ni para 5 metros de mármol. Ya veremos cómo resolvemos eso. No desesperes. Confía en Dios y en tu hijo. Ellos no nos van a abandonar en este trance. Ya estamos en la recta final, Lizardo. No pierdas la fe. Y antes de terminar con esta edición de Tú eres tu destino, quiero leer, amigo, amiga que me escuchas, una última cartita que nos acaban de alcanzar. Quien envía pone en el sobre urgente. Para don Ventura no existe nada más urgente que ayudar a aquellos que necesitan esperanza y aliento. Dice así. Aunque soy joven, vivo y siento como viejo. No tengo trabajo ni amigos, mucho menos esposa o enamorada. Como si eso fuera poco, soy una carga para mi familia, ya que no puedo valerme por mí mismo. Hasta para hacer esta carta he necesitado ayuda. Todo comenzó cuando tenía 13 años y jugaba en la calle con unos amigos. Quiso la desgracia que tocara un poste electrificado y recibiera una terrible descarga que me puso al borde de la muerte. Los médicos lograron salvarme la vida, pero perdí... Perdí ambos brazos y quedé con graves trastornos en el sistema nervioso. Desde ese día yo me pregunto si valió la pena haber sobrevivido, si no debí morirme ahí mismo. Hay momentos en que maldigo haber nacido y no veo la hora de reventar. Yo le pregunto a usted, don Ventura, ¿también soy yo mi destino? ¿O es el destino el que me ha condenado a este sufrimiento para siempre? Su oyente, L.A. Amigo, ¿qué puedo responderte? ¿Qué puedo decir ante una desgracia tan grande, tan terrible, tan injusta como la que te ha tocado vivir? A veces parece que existen seres tocados por el infortunio, para los cuales no hay ni habrá esperanza. Créeme que haría todo lo posible por devolverte la alegría, pero eso sería engañarte, y no lo voy a hacer. ¿Qué se le dice a un hombre que detesta su vida? Alguien me dijo una vez, hay heridas que duelen siempre. Es verdad. Solo podemos acostumbrarnos a vivir con ellas. Sí, vivir con ellas y saber que no somos los únicos. En cada rincón del mundo hay gente que sufre tanto o más que nosotros. Y ellos son nuestra única compañía. Eso es todo lo que puedo decirte, L.A. Y que te comprendo. Por supuesto, tú no eres tu destino. Eso es todo, amigo. Espera. Ven a mi oficina. ¿Quieres que ese chico se mate? Mejor le hubieras recetado veneno. Tú a tus controles. Lo que digo es cosa mía. A ver, ¿qué pasa, Humberto? Mírate, ¿cómo estás? ¿Se te ha muerto alguien? ¿Has escuchado al ministro de Economía? No sé qué les habrás dicho a los oyentes en estos días, aunque con lo que acabo de oír. Mira. ¿Sabes qué es esto? Quejas. Quejas de tus oyentes. ¿Te escucho? Antes don Ventura nos daba esperanzas, ahora nos deprime. No necesito encender la radio para saber que la vida es triste. Don Ventura se ha vuelto una vieja llorona. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y? ¿Tu programa ya no gusta, Humberto?
Algo ha cambiado y si seguimos así vamos a perder sintonía en ese horario. Señor Ortega, yo hago el programa con mucha dedicación. Le digo la verdad a la gente, lo que pienso. Ese es el problema, pues, hijo. Esta es una radio. Aquí lo que tú piensas no interesa. Interesa lo que ellos quieren escuchar. Antes hacías eso muy bien. Yo no puedo engañarlos. ¿Pero quién te pide que los engañes? Tampoco te pido que le digas que en el cielo de Lima los pajaritos vuelan y cojudeces por el estilo. Pero háblales de la esperanza. Eso les gusta, les hace bien. Pero si les dices que la vida es una mierda, se nos van todos a otra radio. Mira, de ahora en adelante yo voy a revisar la correspondencia. Y no quiero cartas de niños sin brazos ni abuelas sin dientes. Nuestro público es otro. Y ahora, vete a tu casa, tómate un par de tragos, paséate, relájate. Tienes la tarde libre. Mañana te quiero aquí con la misma garra de siempre. ¿Estamos? Miren lo que les he traído. Arroz con huevo. ¿Quieren? ¿Quieren o no quieren? ¡Sal de aquí, perra del demonio! Ni el campeón puede comer y tú ya también vas a querer tragar. Bueno, fuera que sirvieras para algo. Está bien rico. ¿Qué esperan? ¿Que les den la boquita? Y que quiera comer, por lo menos que se levante. Ven, Tomás, ven. Acércate, pues. Acércate. Eso es lo que yo quería. Para comer si pueden pararse, ¿no? Par de tramposos. ¿Quieren comer? Ya saben lo que tienen que hacer. No voy a alimentar a vagos. Ahí está. ¿Quieren más? Gánenselo, pues. ¿Qué? ¿Usted es el abogado? Yo hubiera preferido tratar esto directamente con el interesado. El señor Cabeza es cliente del estudio. Yo estoy autorizado para negociar. Acá no hay nada que negociar. Yo hice una oferta y es muy simple. ¿La toma o la deja? No pienso bajar un centavo. ¿Qué quiere su cliente? Son más de 10 casas muy bien ubicadas, joven. ¿Usted las vio? Bueno, no. Muchas de ellas en buen estado. Yo sé que las estoy malbarateando. No soy un mentecato. ¿O a su cliente le parecen muy caras? Le voy a explicar. Si las casas estuvieran desocupadas... Ese sería otro cantar, pues, joven. Justamente. Justamente de eso se trata. Mi cliente no está interesado en comprar esas propiedades. ¿Y entonces a qué ha venido? Si me permite, señor. El señor Cabezas me pidió que le ofreciera $23,000 por la compra de este inmueble. En realidad a él solo le interesa el terreno. Por su ubicación es ideal para levantar un edificio. ¿Pero 23 mil al contado? Claro, señora. Una vez efectuada la venta, se procederá de inmediato a su demolición. Mire, joven, yo no he puesto en venta esta casa. ¿Qué me cree su cliente? ¿Que porque estoy necesitado de dinero voy a vender mi casa por esa ridícula suma? Es más, ni por 40, ni por 100 mil. No todo es dinero en esta vida, jovencito, aunque esté llena de mercaderes y vampiros.
Verónica, no hagas eso, por favor. Ven. Quiero que vengas conmigo. ¿Quieres tranquilizar tu conciencia? No. Te estoy diciendo la verdad. Yo te quiero, Verónica. Por favor, ni siquiera sabes mi nombre. Escúchame. Sé que te he fallado antes. Pero ahora, ahora dame una oportunidad. Tuvimos una oportunidad. No hagas eso, espera. Verónica. Ya no te creo, Humberto. Déjame. No te estoy engañando. Tienes que creerme. Ahora sé que tú eres todo lo que tengo. Ven conmigo. Ven. Por favor. Ven conmigo. ¡No! No puede, abuela. Entonces tú. Entonces tú, Tomasito. Ya estás mejor, pues, hijito. Ya estás mejor. Levántate. Hasta consíguele algo al campeón. Haz un esfuerzo, hijito. Haz un esfuerzo. No me digas que no. Yo sé que tú me vas a ayudar. No lo hagas por mí. Piensa en tu hermano. ¿Con qué plata lo voy a curar? Vas a ir, hijito. Gracias. Abrígate bien, abrígate bien. Yo voy a preparar una comida. Llévate los dos baldes, hijito. Yo voy a preparar la comida. Vamos. Para nosotros. Mejor no hubiéramos empezado a construirlo. Prefiero no tener nada a tener un mausoleo construido a medias y abandonado para siempre. No seas tan pesimista. Estaba pensando, podemos venderlo como está. El terreno es caro y hemos invertido dinero. Ay, por Dios, Lizardo, tú y tus ventas. Déjalo nomás como está. Visito en su nicho. Y nosotros, ¿qué importa? Que nos tiren a cualquier hueco. Hice lo que pude, Cucha. Yo no quería fallarte. ¿Qué le hace una raya más al tigre? Pero estuvimos tan cerca. Davidito, tú y yo juntos para siempre. Cucha, tú harías cualquier cosa por terminar el mausoleo, ¿no? Cualquier cosa. Ya, ¿para qué preguntas?
¿A dónde vas? Lizardo. Tiene que tomar tu otra pastilla. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Sí, traje. Déjame, déjame. Yo lo llevo. Anda a descansar, ya has hecho bastante. Anda a tu cuarto. Estás agitado. Deja, has hecho muy bien. Yo lo llevo. Contigo. Estaba ladrando. Sí, ladraba. Y la abuela gritó. Animal me atacó, me mordió. ¿Qué cosa querías que hiciera? Ciega mala, ¿por qué no te has muerto tú? Oye, carajo, ¿a tu abuela le vas a hablar así? ¿A tu abuela? ¿A tu abuela?
Récenle bonito a la abuelita que los está mirando desde arriba. Récenle para que los proteja. Ella que siempre los ha cuidado tanto. Nunca me lo hubiera perdonado. ¿Qué? Que llegara este día y Davidito siguiera en ese nicho. En cambio, aquí está en su casa. No sabes lo que esto significa para mí. Para nosotros, Cuchita. Esta es nuestra casa también. Ya puedo morirme cuando Dios quiera, sabiendo que estaremos otra vez juntos para siempre. Sí, ya lo estoy viendo. Yo a la izquierda, Davidito al centro y tú a la derecha. Bonito diseño, ¿no? Original. Sí. Anda, rézale a tu hijo. Oye, Lizardo, ¿seguro que prefieres estar a la izquierda? Ya habíamos dicho que sí. Sí, pero tú siempre duermes del otro lado de la cama. ¿Y eso qué? A mí como jefe de familia me corresponde la izquierda. ¿Acaso se lee de derecha a izquierda? Sí, claro, pero a mí la derecha... Siempre me duelen los huesos de ese lado. Dios bendito. ¿Y si mandáramos a hacer el interior de nuevo todo al centro? Tú arriba, Davidito al medio y yo... Ay, 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 es la de nunca acabar. Bueno, algo debe haber sobrado. Algo es muy poco. ¿Y por qué no preguntas? A lo mejor no sale tan caro y podría quedar más bonito. Carácter, Cucha. Me niego a estar paseando de arriba abajo el cajón de mi hijo. ¿Qué crees que es? ¿Una maceta? Es para que se vea mejor, Lizardo. Y de paso aprovechamos para que rehagan el altar, que no ha quedado muy bien. Estás loca, loca. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes. Ay, Lizardo, tú eres un conformista. A ti todo te gusta como está. Si por ti fuera, hubieran metido hasta mayólica. Sé distinguir un mausoleo de una ducha. Todavía no estoy como estos, para tu información. A veces no sé qué pensar. ¿Pensar tú? ¿O me hagas reír, Cuchita? No te molestes, pues, hombre. No me provoques entonces. Perdón, ¿ya? Jesús. ¿Qué? ¿Te arrepientes de lo que hemos hecho? ¿Te arrepientes tú? Te pregunto a ti. No. Por supuesto que no. Yo tampoco. Cumpliste, Lizardo. Y cumpliste muy bien. Nada más importa. ¿Qué haces? No aguanto ese mamarracho. Pensemos en lo que hicimos ayer, en lo que hicimos hoy y en lo que podemos hacer mañana. Porque siempre habrá un mañana para disipar todas tus dudas, todos tus temores e inseguridades. La esperanza renace cada nuevo día, siempre que tengas fe en ti mismo y en los demás. No te des por vencido nunca. Lucha por tu victoria. Todo está en el estado de la mente. Como decía el doctor Barnard, si piensas que estás perdido, ya perdiste. ¿Vas a permitirlo? Amigo, amiga que me escuchas. No. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres tu destino. Quisiera darte, solo quería tu vida.
de mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuevo. ¿Y qué motivo a motivo? Naciese un motivo nuestro.